Bienvenidos a Integración Activa, el programa de la Universidad Nacional Raúl Escalabrini Ortiz, San Isidro. La tecnología, educación y todos los avances del futuro. Seguinos todo el programa. Intégrate. Estás en el lugar correcto. Integración Activa. Y bueno, si te interesa algo más sobre las carreras que se dictan en la Universidad Nacional de San Isidro, ingresá a unso.edu.ar. Recordá, unso.edu.ar. Ingresá a la página web de la universidad, www.unso.edu.ar. Seguinos en nuestras redes sociales. Intégrate. Haber podido hacer esta carrera a esta edad, que era una cosa que yo siempre tenía pendiente, y lo que me genera este día es agradecimiento a la universidad, a cómo me recibió Marcela y Adriana el primer día que vine a averiguar, cómo me motivaron a ir a seguir adelante y apostar por esto. Y por supuesto a mi familia, que siempre me acompañaron y me alentaron. Y un agradecimiento muy especial a mis compañeros, que me trataron siempre con respeto, con cariño, y que me hicieron una maravilla. Así que todo mi agradecimiento y admiración hacia ellos. Hoy a los 71 años se recibe mi mamá después de una carrera exitosísima de docencia, de dirección de jardines de infantes. Una vez que se jubiló, decidió ponerse a estudiar y bueno, se recibió, lo hizo durante la pandemia. Bueno, es un ejemplo para sus hijos. Estoy orgullosa de mi hija y de mis amigas. Ah, súper feliz y agradecida a esta universidad. Síguenos en nuestras redes sociales. Intégrate junto a UNSO y todo el equipo del programa. Mi nombre es Norma Ríos, soy la directora de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional Escalabrini Ortiz. La carrera de enfermería universitaria en nuestra universidad tiene como objetivo formar profesionales impulsados por la vocación de servicio, con una competencia científica, técnica y humanística necesarias para brindar los cuidados de nuestra sociedad.
con una mirada integral, interdisciplinaria, ética y de responsabilidad. La carrera cuenta desde el primer año con prácticas de nuestros estudiantes en el desarrollo de habilidades a través de gabinetes de simulación clínica que luego podrán realizar estas técnicas en el campo práctico con pacientes. Atención hospitalaria y actividades comunitarias diseñadas para la integración de conocimientos técnicos y el desarrollo de habilidades con capacidad crítica y reflexiva necesarios para su ejercicio profesional. A su vez, en su formación tendrán la posibilidad de participar en acciones comunitarias, actividades de investigación y educación, tanto para los pacientes, los familiares y colegas. Asimismo, esta carrera les permitirá una rápida inserción en el mercado laboral, dado que la formación no solamente se centra en la atención hospitalaria, sino también en la atención en la comunidad y le permitirá desarrollar también la empatía y la compasión con los pacientes y la familia. Ingresá a la página web de la universidad, www.unso.edu.ar. Principios y valores que hicieron grande al sistema universitario argentino. Protagonismo. Participación de los estudiantes. Libertad de cátedra. Es autonomía responsable. Es un símbolo y emblema de la Argentina, en la región y en todo el mundo. Democratización de la educación superior, educación de calidad y cogobierno. La posibilidad concreta y real de elegir quién queremos ser en nuestras vidas. Significa cogobierno. La defino como valentía. Cambio. Es inclusión, innovación. Democratización y apertura. Libertad. Equidad y justicia. Igualdad. Acceso para todos. Democratización de los estudios universitarios. Democracia. Movilidad social. Progreso y libertad. Autonomía. Gesta estudiantil. Es pluralismo. Es renovación de los cargos docentes por concurso. Es una universidad que abraza las causas de su tiempo. Es transformación. Autonomía. Lucha estudiantil. Excelencia académica. Unidad. Autonomía. Compromiso. Democracia. Democratización. Es igualdad de oportunidades. Ciencia nacional. Pluralidad de voces. Que Argentina, un país periférico, se incorporara al debate de ideas por la transformación del mundo. La transformación disruptiva de la educación superior que nació desde Córdoba en 1918 en Argentina y se ha diseminado por todo el mundo. Para viajar. Para trabajar. Para aprender. Para todo eso y mucho más, te invitamos a estudiar idiomas en nuestra Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz. Vení a la UNSO. Síguenos en nuestras redes sociales. Intégrate junto a UNSO y todo el equipo del programa. Y ahora seguiremos conociendo a todos los coordinadores de las distintas carreras que dispone la UNSO. En este 2024 te invitamos a formar parte de la carrera con más demanda laboral de toda la región. Estoy hablando de la carrera de grado en ciberseguridad. Una carrera que te va a dar las herramientas para trabajar en esta especialización tan importante que tiene hoy la nación y cada una de las organizaciones que funcionan en eso. Para que desde Argentina al mundo puedas trabajar en esta enorme y cada vez más creciente y apasionante actividad. Esta carrera es una carrera de grado que arranca con una tecnicatura universitaria de 3 años y tiene 3 ejes bien claros. La seguridad informática o la ciberseguridad, es decir, la faz técnica, tiene un área específica, un conjunto de materias relacionadas con cibercrimen, o sea, la parte de preservación de evidencia y persecución de los delitos en el ciberespacio, y un área de defensa de infraestructuras críticas de la nación,
y de sus infraestructuras como organizaciones, es decir, el área de ciberdefensa. Además de esta carrera de 3 años, todo alumno que forme parte de ella tiene la posibilidad de realizar pequeñas certificaciones que le sirven y muchísimo, como por ejemplo el convenio que tenemos con Fortinet, empresa líder en dispositivos de ciberseguridad, que le permite a nuestro alumno certificar sin costo cada uno de los NSE, que son los certificados internacionales de Fortinet. Tenemos convenios también desde el área de cibercrimen con Operation Underground Railroad, OUR, que es una organización que busca delitos en línea contra los niños, niñas y adolescentes, y que recientemente estrenaron una película llamada Gritos de Libertad con esa temática. Y finalmente, la posibilidad de trabajar cursos de ciberdefensa, siendo alumno, con la Universidad de la Defensa de Estados Unidos, el Instituto Perry. Te esperamos, estamos cada vez más convencidos de que este es el camino para trabajar en una nación más robusta en los términos de ciberseguridad. Ingresá a la página web de la universidad, www.unso.edu.ar. Los ataques comienzan silenciosamente. Alguien hace clic en un enlace de un correo electrónico y al principio parece que no pasa nada. Pero ese clic abre la puerta a los intrusos y cuando llega el momento, atacan. Nada funciona. Creando caos y confusión. Explicamos cómo funcionan los ataques. Informamos sobre una red mundial de delincuentes que ganan miles de millones tomando computadoras como rehenes. Es una industria en auge. Y les contamos cómo los gobiernos pueden usar métodos similares como arma política. Y si quieren saber qué se siente al ser objeto de un ataque de este tipo, escuchen esto. Te sientes expuesta. Ella es Sabine Griebsch. En el verano de 2021, su pequeña ciudad natal en el centro de Alemania se vio afectada por una forma de ciberdelincuencia que acecha en las sombras de Internet. A las 6:30 de la mañana llegó la primera llamada al departamento de informática. Alguien había prendido su computadora y dijo, no funciona nada. Se encriptan los archivos. Me llamo Sabine Krebs, dirijo los servicios digitales en Anhalt-Bitterfeld. Estaba trabajando desde casa y recibí una llamada. Cuando llegué a la oficina pensábamos que era un ataque que se resolvería en poco tiempo, que lo aclararíamos en los próximos días. Pero las llamadas seguían llegando, con empleados de todo el distrito que se quejaban de que sus computadoras estaban muertas. Alarmados, los informáticos revisaron el sistema y encontraron una nota de rescate que les heló la sangre. En muchos sentidos, las sociedades avanzadas son como el cuerpo humano. En ellas tienen lugar miles de procesos diferentes simultáneamente. Y al igual que algunos órganos son fundamentales para nuestra supervivencia, algunas infraestructuras son tan vitales que todo se derrumbaría sin ellas. Tradicionalmente, estas infraestructuras críticas se construyen para que puedan funcionar de forma autónoma. Pero en las dos últimas décadas, gran parte de ellas se conectaron a Internet y ahora dependen del acceso a la tecnología digital. Como si un cuerpo humano estuviera conectado a un cerebro artificial externo millones de veces más potente. Esto ha creado una capa silenciosa e invisible de tecnología digital que conecta nuestra infraestructura crítica. Permite que funcione con más eficacia, pero también hace que sea cada vez más interdependiente. Los aerogeneradores de Alemania, por ejemplo, pueden necesitar estar conectados a satélites estadounidenses para funcionar bien. Por eso, una disrupción en esta capa invisible puede causar efectos en cascada. Y en el peor de los casos, dejar sin control y fuera de juego la infraestructura crítica de toda una sociedad.
suelen seguir un guión similar. En primer lugar, los intrusos acceden a una red informática. Al igual que los virus, encuentran varias formas de entrar en nuestro cuerpo. Los intrusos tienen un arsenal de trucos para colarse en el sistema. A menudo se disfrazan de contactos de confianza y convencen a las personas para que compartan sus credenciales de acceso. Una vez dentro del sistema, suelen pasar semanas o incluso meses a la caza, buscando información lo suficientemente sensible como para que la gente pague por recuperarla. Cuando encuentran lo que buscan, encriptan los datos y envían un mensaje a sus víctimas, ofreciéndoles una clave a cambio de un rescate. Las víctimas tienen dos opciones: pagar y confiar en que les devolverán sus datos, o negarse e intentar por su cuenta recuperar parte de los datos secuestrados. Ingresá a la página web de la universidad, www.unso.edu.ar. Seguinos en nuestras redes sociales. Intégrate. Ya volvemos con más Integración Activa. Seguinos en nuestras redes sociales. Intégrate. Para viajar. Para trabajar. Para aprender. Para todo eso y mucho más, te invitamos a estudiar idiomas en nuestra Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz. Vení a la UNSO. Ingresá a la página web de la universidad, www.unso.edu.ar. Seguinos en nuestras redes sociales. Intégrate.